senador por el PAN, Ricardo Anaya. Ricardo, ¿cómo estás? Primitivo, con mucho gusto de saludarte. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio. Ricardo, ¿cómo puedes describir lo que estamos viviendo en estos primeros días de la legislatura? Todavía no se acomodan, muchos todavía no se conocen y ya estamos viendo la aplanadora Morena, todo lo que da. Gravísimo lo que está pasando en el país, Primitivo, porque aquí en China, para que una democracia pueda funcionar, por regla general, tiene que haber contrapesos. Y el problema es que hoy en México prácticamente ya no hay contrapesos. Y cuando en una democracia deja de haber contrapesos, pues se transita hacia un régimen de corte autoritario. El único contrapeso que quizá aún queda es el Senado de la República, porque como tú sabes, es el único órgano en el que Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada que requieren para pasar esta reforma judicial que ahorita platicaremos. Es francamente nociva para el país. Yo espero que entre los 43 senadoras y senadores no vaya a haber un Judas que se venda por unas monedas. Al final, el 43% de la población no votó por el oficialismo, no votó por Morena. Tenemos un mandato de la ciudadanía de resistir. Pero sí quisiera decir, Primitivo, creo que muchos críticos a la reforma se han equivocado en morder el anzuelo que les lanzó el presidente. Yo lo veo un poco como el mago que te mueve la mano derecha cuando en realidad está haciendo el truco con la izquierda. Porque el problema no es si vota o no vota la gente. Ahí no está el problema. Ese cree uno que es el problema si uno se informa a través de la mañanera. Pero si tú lees las 284 cuartillas del dictamen, te das cuenta que el problema no está ahí. El problema está en otros tres lugares. En primer lugar, en la preselección. ¿Quién va a elegir a aquellos que van a aparecer en la boleta? Porque yo ahorita, pensemos en Grupo Fórmula, le puedes dar a todos los trabajadores de Fórmula voto libre, directo y secreto. Pero si yo tengo el control de quién aparece en la boleta, pues el voto de los trabajadores de Fórmula va a ser irrelevante. Entonces, lo comentaba Leo Zuckerman hace unos minutos, pues una tercera parte la va a proponer el Ejecutivo, Morena, otra tercera parte legislativo con dominio de Morena y sus allegados, y ahí, bueno, ahí ya no hay un balance, ¿no? Todo lo va a proponer Morena, seamos francos, porque inclusive los que le corresponden al Poder Judicial, otra vez, si lees el dictamen con cuidado, están exigiendo 8 votos. Sí. De tal manera que ellos tienen capacidad de veto. Si no les gustan los candidatos que propongan sus colegas, es decir, a ver, esta es la primera trampa, el primer problema. Ellos van a tener el control total y absoluto de quién aparezca en la boleta. Pero ahí no acaba el problema. Segundo problema, las boletas. De veras, es una falta de seriedad, una falta de respeto a la gente, porque no van a ser una elección democrática, va a ser una especie de tómbola o sorteo popular, y explico por qué. Si tú vives aquí en la Ciudad de México, ¿sabes cuántas boletas te van a entregar el día de esa votación en junio de 2025? No. 25 boletas. ¿25 boletas? ¿Por qué tantas? Porque en una boleta votas para ministros de la Corte, otra es para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra boleta es para jueces de distrito en materia penal, jueces de distrito en materia civil, jueces de distrito en materia administrativa, colegiado en materia penal, colegiado en materia civil. En total, 25 boletas. ¿Sabes cuántos candidatos van a aparecer en esas 25 boletas? No. Más de 4,000 candidatos, Primitivo. ¿Cómo esperarías tú que un ciudadano pueda leer en 25 boletas distintas 4,000 nombres diferentes, y de ahí los ciudadanos van a tener que escoger a 600? Porque, por ejemplo, en la boleta de la Suprema Corte van a venir 81 candidatos y hay que escoger a 9. Sí. En el caso de los colegiados, pues como son 3, entonces cuando tú haces la cuenta seria, te encuentras que esto no va a ser una elección. Inclusive la gente que de buena fe hoy apoya la reforma, cuando ese día llegue a la urna, se va a dar cuenta que esto fue una trampa, un embuste, una tomadura de pelo. Y el tercero y más grave de todos los problemas. Crearon una cosa que le va a caber en una muela al Tribunal de la Santa Inquisición. Se llama Tribunal de Disciplina Judicial.
El objetivo de la reforma, y esto es lo que hay que dejar muy claro, es que el gobierno tome el control total del Poder Judicial. Uh-huh. Si tú revisas la reforma con cuidado, no vas a encontrar por qué va a mejorar la justicia en México. Lo que vas a encontrar es que el gobierno va a tener el control total de la reforma judicial. Este nuevo tribunal tiene tres facultades. Si se le ocurre, Primitivo, a un juez de distrito, a un magistrado de un tribunal colegiado de circuito, emitir un fallo en contra del gobierno y a favor de un ciudadano. Te pongo ejemplos concretos. Sí. Te dice el SAT que debes un impuesto. Tú dices que no. Si el juez se le ocurre darle la razón al ciudadano y no al gobierno, o pasan por encima de las tierras de un ejido para hacer una carretera y eso se va a juicio. Si deciden en favor del particular y no del gobierno, en cualquier escenario donde no estén contentos con el juez, tienen tres garrotes. El primero, tienen la facultad para destituir al juez. Te vas a tu casa. Segundo, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Uh-huh. Y tercero, le dan vista a la Cámara de Diputados y con la mayoría calificada que prácticamente tienen en el Senado, hacen juicio político y a esa persona a la que ya corrieron, ya metieron al bote, uh-huh, la pueden inhabilitar para que no pueda volver a ser servidor público en 20 años. Entonces, claro que se necesita una reforma judicial, Primitivo. Por supuesto que hay un problema brutal de injusticia en el país. Yo no me considero un opositor, sino alguien que quiere plantear una alternativa. Claro que voy a votar en contra de esta barbaridad que están planteando, uh-huh, porque no resuelve el problema de justicia. Es decir, esta medicina no va a curar la enfermedad. Muy probablemente la va a agravar. Concluyo diciéndote, estoy convencido, uh-huh, de que esta reforma se diseñó para que Morena tenga el control total del Poder Judicial, uno. Y dos, se están dando un balazo en el pie. Las consecuencias van a ser terribles por partida doble. Por un lado, van a ser pedazos el Poder Judicial, que ya de por sí tiene muchos problemas. Y segundo, va a haber un problemón económico, porque cuando no hay certeza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo, no hay recaudación y el gobierno no tiene dinero para los programas sociales. Se están dando un balazo en el pie. Yo espero, uh-huh, Primitivo, que quienes fuimos votados por ese 43% que nos dio un mandato de no apoyar esta trampa, este embuste de reforma judicial y de plantear una alternativa, espero que estemos a la altura de las circunstancias. Si los 43 nos mantenemos firmes, si no hay un Judas por ahí que se venda por unas monedas, la reforma no va a pasar y entonces tendremos la posibilidad de discutir con seriedad cómo le hacemos para que la justicia, uh-huh, sea mejor, más barata, más rápida y en beneficio de la gente. Oye, Ricardo, lo has explicado con gran claridad. Mi pregunta es, ¿por qué nadie en tu partido ha podido explicar eso? ¿Por qué se llegó a estos términos cuando estamos a un día o a horas de que se apruebe en Cámara de Diputados y a dos días de que se discuta en el Senado de la República esta reforma y nadie de la oposición, y me refiero al PAN porque tú eres panista, le pudo plantar cara con este tipo de argumentos? Hablabas de esta falta de equilibrios. Ahí se perdieron los equilibrios, no se perdieron ayer. Absolutamente, Primitivo. Y hay que verlo con objetividad, porque el problema es que mucha gente de buena fe pues ve la mañanera y cayeron en la trampa, porque en la mañanera el dilema es, ¿tú quieres que el pueblo elija a los jueces o quieres que sean un grupito de políticos los que elijan a los jueces? Y en eso se convirtió el debate, ajá, cuando ese no es el debate de fondo. El debate de fondo son tres grandes embustes en donde Morena va a tener el control total y absoluto, porque fíjate, si ellos convocaran al Sistema Nacional de Investigadores para, ajá, que de manera absolutamente autónoma, a través de concursos de oposición, identificaran a las personas más preparadas, que no se la debieran a nadie, y esas personas fueran propuestas, yo seguiría pensando que lo que están proponiendo no es lo mejor. Pero por lo menos quedaría claro que su objetivo es mejorar la justicia. No lo es. Cualquiera que lea con calma, con detenimiento, esas 284 cuartillas, llega a la conclusión de que este diseño es para tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Porque le molesta mucho al gobierno, uh-huh, en materia fiscal, en materia penal, en materia administrativa, le llevan la contraria y le ganan los asuntos. El problema es que en esta venganza
se van a llevar al país entre las patas, se van a llevar a la economía entre las patas. Yo tengo todavía esperanza de que logremos explicar esto con claridad y sobre todo tengo esperanza de que no haya traidores entre los 43 que fuimos votados para no aprobar esta barbaridad. Pero el tiempo lo dirá. Ricardo, tú te dejaste el país por el uso político de la justicia, al final de cuentas, ¿no? Y ese... es justamente por eso estoy a favor de que haya una reforma judicial. Yo oigo a mucha gente casi queriendo defender al Poder Judicial como si tuviéramos el mejor Poder Judicial del mundo. Eso no es verdad. Yo no pude estar aquí justamente porque en México hay jueces de consigna. Digo, afortunadamente las acusaciones se cayeron por su propio peso. Pero si yo originalmente me hubiera presentado ante un juez de consigna, no les importa. Por supuesto que si traen la consigna, te vinculan al proceso, te dictan una prisión preventiva justificada y por lo pronto en lo que averiguan, te meten a la cárcel 2 años. Oye. Claro que necesitamos una reforma judicial, pero una reforma judicial para mejorar la justicia, no para que el gobierno tome el control absoluto, porque hay que recordarlo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Oye, Ricardo, ¿por qué regresar en estas condiciones? Con una mayoría aplastante, con una oposición desdibujada, cuando parece que, simple y sencillamente, estos contrapesos no van a ser posibles, y porque no van a ser posibles, en el corto plazo. ¿Qué sentido Primitivo, pongamos la lupa en el Senado. ¿Sí? Hay que decirle a ese 43% de la población, muy cerca de la mitad, 43%, que no votó por Morena y sus aliados, que no votó por el oficialismo, que nos vigilen a cada una y a cada uno de los 43, porque esto no está perdido. Todavía podemos lograr que entren en razón, eso sí, Primitivo, con una o uno que falte. ¿Sí? Y peor aún, con una o uno que decida venderse por unas cuantas monedas, se acabaron los contrapesos en el país. Se va a acabar este régimen como lo conocemos y vamos a transitar hacia un régimen de corte autoritario que la experiencia mexicana nos dice termina en crisis profundas en materia económica y en un desastre de corrupción. Ricardo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Primitivo. Un saludo a todo el auditorio. Igualmente, Ricardo Anaya, senador del PAN. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.